Hola, muy bien a todos, soy Maki Man y estamos aquí. Nuevo video de Ark, nueva aventura, bienvenidos una vez más a mi canal, chicos. Volvemos con Ark, por fin, tenía muchísimas ganas, chicos. Volvemos con Ark y hoy somos un Rex Alpha. Hoy, chicos, como logo que tenemos en el canal, somos un maldito Rex Alpha. Que muchísimos me lo pedían por los comentarios, que sea un maldito Rex Alpha. Y vamos a irnos a comer a todos los dinosaurios que nos encontremos, chicos. Recordaros de que voy a empezar una nueva serie en el canal, en el que va a incluir este mod, en el que soy un dinosaurio, y va a tratar de la vida de un dinosaurio en concreto. Y os va a gustar muchísimo porque vamos a ir evolucionando y demás. Os va a encantar, no voy a decir nada, pero os va a encantar muchísimo. Así que antes de comenzar, como siempre, chicos, agradecería muchísimo de que reventaseis el botón de like, que esta serie os va a encantar. O sea, esta serie os encanta, la de soy un dinosaurio, que os enseño. Pues he sido un pingüino, he sido un dodo, he sido un velociraptor, he sido un plesiosaurus, he sido muchísimos, hasta incluso he sido un boss, la araña madre, boss, que ha sido una locura. O sea, me he convertido en todos los malditos dinosaurios que hay en Ark. No en todos, ¿no? Digamos en los más así que más me han parecido. Y pues, chicos, si os gusta muchísimo esta serie y si queréis una nueva serie, pues eso, reventad el botón de like. Y también, pues eso, si no estáis suscritos al canal, te recomiendo de que te suscribas para no perderte ningún vídeo. Y nada, vamos a irnos con el Rex, no me voy a entretener más. Tengo aquí el Rex que tiene un poco de hambre, pero ya yo le he estado alimentando un poco. O sea, de experiencia no tengo nada, todavía no lo he subido nada. Soy de nivel 9 y mirad la velocidad a la que me muevo, o sea, parezco un velociraptor. Voy muy muy rápido, que hasta incluso se laguea. No veo nada, estoy en el medio del bosque. Hasta incluso he perdido, ahí está, ya no digo, a ver, mi cámara se quedó por un lado y el Rex por otro, que ya no lo veía, ¿sabes? ¡Madre mía! Vale, a ver, aquí hay un montón de para hacer, o sea, ahí está repleto el mapa de para hacer por aquí. Así que me los voy a cargar. Vamos, 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 vamos. Quizás debería de subirle un poco el daño para chetarlo un poco. Sí, le voy a subir el daño. Que el daño está exactamente... ¿No tiene daño para subirle al tío o qué? What the fuck? Ahora. ¿Qué estaba haciendo? Madre mía, a ver. Quieto, quieto, quieto. Me están atacando estas malditas tortugas. También hay por aquí un sarco. A ver, tengo muchísimos dinos por aquí que me están atacando, pero me los voy a cargar a todos. A todos, o sea, no va a quedar ninguno. Voy a dejar el mapa bien, bien liso. Lo voy a dejar, vamos, limpio y de todo. Vale, tengo un montón de cosas por aquí, ¿veis? O sea, hay un montón de comida, pero creo que le voy a tirar absolutamente todo para que no tenga peso. Y todo esto fuera y me quedo con un poco de carne. Solo con un poco de carne. Esto lo voy a quitar, que estaba buscando. Esto era porque he estado sacando un montón de Rex, ¿vale? Para encontrar el Rex especial. Yo quería el rojo, ¿no? O sea, me ha salido albino, me ha salido blanco, me ha salido... Albino y blanco es lo mismo. Me ha salido marrón, me ha salido rojo, negro, me ha salido blanco y rojo. Y este más o menos es el más parecido, aunque la parte de arriba no es roja. Y debería de ser la parte negra, ¿no? Según estoy viendo en el canal, aquí en el canal... Sí, digamos que la parte de arriba sería la cresta negra y demás. Y la parte de arriba también rojo, rojo, rojo. Pero era el que más se parecía al Rex, ¿no? Entonces he estado sacando un montón de Rex Alpha para no dejarlos por ahí y demás que estén reventando todo el server. Pues lo que he hecho... ¡Hala! Lo que he hecho ha sido, pues eso, sacar un montón hasta encontrarme con el que yo quería y convertirme en él. Así que, a ver, madre mía, chaval, laguea muchísimo porque hay un montón de dinos, ¿eh? Todo hay que decirlo. O sea, todo hay que decirlo porque en el server en el que estoy se laguea con nada. Y... vamos a ver, hay un montón, pero muchísimos, muchísimos dinos. Y también eso hace que laguee muchísimo. Vamos a ver, tenemos que intentar matar a las serpientes, por ejemplo. Matar, matar, matar y más matar. Vamos a ver, tenemos que irnos de aquí corriendo. Tengo que subirle también la velocidad porque, madre mía, ¿cómo va? O sea, va volando el Rex. Va volando el Rex Alpha. Vale, a ver, estoy en medio de la costa. No sé más o menos dónde estoy, pero me guío un poco por el río. Por aquí voy por buen camino, creo, así que me voy a cargar los para hacer, voy cogiendo la comida. A ver, esto fuera, esto fuera, esto fuera. La serpiente me la voy a cargar. Y la vida, ¿cómo voy de vida? Madre mía, 24.000 de vida que tengo, ¿sabes? Voy a subirme un poquito más el daño de ataque. Y poco a poco me voy a... Mira, una serpiente que me está atacando, ¿sabes? O sea, yo creo que si la piso, ya directamente la mato, ¿sabes? A ver, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Aquí hay un sarco. Madre mía, no hay ningún... A ver, ¿dónde hay un giganotosaurio para... O sea, algo a mi nivel, ¿no? Vamos a buscar un giganotosaurio. Vamos a dejar los dinos pequeñitos, que la verdad es que voy bastante rápido sin tocarle absolutamente nada de velocidad. Ya veis que está al 100%, pero le podría subir un poco más de velocidad y demás. Aquí hay algo de un poco de más calibre, ¿no? Por así decirlo. Aquí hay un brontosaurio que me voy a cargar. Voy a ver si me lo puedo cargar. Ojito que allá voy. Vamos, 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 vamos. También sería bastante interesante luchar contra un titanosaurio, que quizás
Quizás no lo encontramos, ¿no? No sé. Vamos a ver. Ojo, porque me quieren hacer la 13-14. Estoy viendo un Rex ahí. Hay un Rex aquí. Vale, un Rex contra un Rex alfa. Creo que está más que aprendido, ¿no? Ya estamos más que curados de espanto, por así decirlo. Ya sabemos que el Rex alfa es muchísimo más poderoso que un Rex normal y corriente. Además de que es más grande y demás. Mira, mira, me persigue el Bronto, ¿sabes? A ver, ven aquí, que también el Paracer y todo. Y me persigue el Paracer también. Le defiende, ¿sabes? O sea, están aquí todos que están... Madre mía, mira, se da la vuelta en plan, no quiero morir, no quiero morir, mejor me voy. Yo aquí no he hecho nada, yo me voy mejor. No he defendido a nadie, no. O sea, ya lo has hecho, ya el daño está hecho, lo siento mucho. Pero si me quito a esto de encima, pues voy a por ti. Mira, 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 o sea, se estaba recuperando, ha dado la vuelta y viene a por mí otra vez. Pero si, compañero, de un mordisco te mato, ¿qué haces? O sea, ¿a quién se le ocurre? Ay, Dios mío, dinosaurios, ¿eh? ¿Qué me vas a contar a mí? Vamos a ver, ¿qué más nos encontramos por aquí? No hay... ¡Uy! Aquí hay un espino, sí señor. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Voy a subirle un poco más la velocidad porque la velocidad está súper chetadísima. Esto mola muchísimo, así que quizás molará muchísimo mejor ir más rápido todavía. A ver, voy a coger un poco de chitín, no sé para qué, pero bueno, voy a coger chitín. Ahí está, 9 de chitín y 12 de comida. Estoy buscando un giganotosaurio. ¿No hay giganotosaurios por aquí o qué? O sea, ahora mismo no me acabo de encontrar ninguno ni nada de eso. Está el mapa un poco... No sé, no hay nada de momento. ¡Eh! Está Pepa. Está Pepa aquí. ¡Pepa! ¡He encontrado a Pepa de nuevo! Hay mucho que... O sea, siempre os suelo decir, cuando me encuentro un monito de estos grises, siempre digo que es Pepa. Lo que pasa es que algunos no, ya ni siquiera conocerán a Pepa. Y eso es de hace mucho tiempo ya, hace muchísimo tiempo. Cuando yo empecé mi primera temporada, cuando yo empecé a jugar a Ark en este canal, pues bueno, me tameé un mono de estos y le puse Pepa. Ya está, no tiene más. Le cogí tanto cariño, pues, que, bueno, algunos pues todavía lo seguirán conociendo y demás. Y no voy a volver a repetir esta historia, porque siempre que digo Pepa, pues os recuerdo la historia de por qué se llamó Pepa y quién es Pepa. Así que ya, Pepa, no voy a volver a recordarte, estará siempre en mi memoria. Y si te llego a tamear para otro vídeo, pues, oye, pues, te recordaré, ¿no? Otra vez. Pero de momento ya no te voy a volver a recordar. A ver, me voy a comer a este espinosaurio que también está aquí verde. No sé si sea... O sea, no sé si me puedo comer el huevo. A ver. ¡Vamos! 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 No, tío, no puedo, no puedo. Pues nada, estoy buscando un giganotosaurio. No sé dónde malditos hay un maldito... No, se me laguea. No sé dónde hay un maldito giganotosaurio. Algo grande para poder enfrentarme a él. Soy un Rex alfa. Y tengo muchas ganas de comerme algo grande. Algo grande me refiero a un dinosaurio, ¿vale? A ver, vamos a ver, por aquí hay otro espino. Yo sigo subiendo de niveles y demás, o sea, sigo subiendo el daño de ataque. Lo imprescindible es el daño de ataque, todo lo demás da igual. Es secundario, o sea, al ser nivel 14, sigo siendo nivel bajo, pues no hay mucho que subirle. A ver, tenemos a este por aquí, si es que le puedo dar un toque. Ahí está, vamos, vamos, vamos. También tenemos un carno por aquí que nos lo hemos cargado también a su misma vez. No sé si era un carno o qué, no lo he visto. Pero aquí tenemos algo alfa. Bueno, aquí tenemos algo que no nos deja movernos, que ya lo he matado. A ver, tenemos algo por aquí que no sé si es un velociraptor alfa. No lo veo. Sí, es un velociraptor alfa. No sé si está muy tocado o me lo voy a cargar yo. ¡Vamos! 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 ¡Sí, señor! Nada, o sea, no hay nada que pueda matarnos. Tenemos que probar con un... Con un paracer no. Con otro espino no. Es que no hay nada que nos pueda atacar y matarnos, ¿o qué? Tenemos que probar con un boss, un giganotosaurio o algo grande, ¿eh? También, chicos. Bueno, a ver, esto muere. Vamos, ahí está. Y por aquí no hay nada más. No, no hay nada más. Es que no hay nada grande, tío. No sé dónde podría encontrarme algo grande. Algo grande me refiero a algún dinosaurio grande. Quiero atacar a un dinosaurio grande, tío. O sea, pero es que no hay ninguno, madre mía. Vale, vamos a hacer una cosa mejor, o sea, es que estoy pensando. Pero lo que vamos a hacer va a ser buscar a uno, ¿vale? Para no estar dando vueltas y vueltas y vueltas. Voy a ir comiéndome dinosaurios por aquí, subiendo de nivel un poco, subiéndome la vida, tal cual. Y cuando esté preparado para encontrarme a un giganotosaurio, pues volveré, chicos. Así que ahora nos vemos. Vale, chicos, ya tenemos al giganotosaurio buscando y buscando. Al final he conseguido reunirlo y que se quede aquí abajo para... A ver, creo que está aquí. Espero que se haya quedado aquí, casi me caigo. A ver, creo que está aquí abajo. No lo sé. Vale, aquí está, chicos. Aquí está,
Vamos a intentar cargárnoslo, ¿vale? O sea, he subido un poco de nivel y demás. Ahora tengo muchísima velocidad y daño. No le he subido nada más. La vida sigue estando como está. Me ha estado dando bocaditos y me ha hecho bastante daño, la verdad. Así que lo que voy a hacer ahora va a ser intentar ir a por él. Si es que giro bien. Vamos, vamos. Creo que va a venir a por mí. De hecho, me estaba persiguiendo, así que... ¿Dónde está ahora? Se ha perdido el tío. ¿Dónde está? ¿Ha caído? Ha caído, no sé qué está haciendo, pero aquí abajo creo que no puedo salir. ¿Si caigo? Creo que sí. O no, no sé, pero si caigo, pues cayó. ¡Vamos! Si caigo, cayó, ¿sabes? Si caigo, ha caído y listo. ¡Vamos! ¡Vamos! Ojito que no sé qué está haciendo, pero... ¡Vamos, vamos, vamos! Esto es épico, chicos. Tenemos que intentar matar al giganotosaurio. Nos está reventando. Nos está reventando el giganotosaurio o el Rex Alpha. Uno de los dos va a caer y no creo que sea el mío. No creo que sea el mío. El mío está tocado de vida. El mío está tocado de vida. No, 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 no. Tiene que comer. El mío tiene que comer. Se va, velocidad, velocidad, velocidad. Tengo muchísima velocidad. Aprovechamos para qué, pero no, no me puedo mover. No. ¡Lol! ¡Me mata! ¡Me mata! Esto ha sido un cuello. ¡No! ¡No! ¡Muero! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No! ¡Sal de aquí! ¡No! ¡He muerto! ¡No, tío! ¡No! ¡He muerto! ¡He muerto por un giganotosaurio! No sé si el giganotosaurio ha muerto, pero creo que no. Me he reencarnado en una tortuga, lo más cerquita que estaba, o sea, el dino más cercano que había por aquí, pues en eso me he reencarnado y me ataca una serpiente. Me cago en todo. Bueno, la cosa, chicos, es que por aquí había una salida y pues yo he ido a la zona donde no había salida. O sea, me lo podría haber cargado comiendo porque tenía comida y demás. Me va a matar la tortuga, o sea, me va a matar la tortuga y soy una tortuga. ¡Dejadme tranquila! ¡Dejadme! ¡No! ¡Maldita serpiente, que me dejes! Nada, chicos, lo vamos a dejar hasta aquí, que esto ha sido una locura total. Como ya digo, vais a tener una serie que va a ser brutal. Si veo que tiene muchísimo apoyo, no sé si os seguirá gustando este tipo de vídeos convirtiéndome en dinosaurios, pero lo que tengo pensado para hacer no tiene nada que ver con esto. Va a ser hasta incluso muchísimo mejor. Así que no tengo nada más que deciros, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Me van a dormir la serpiente y me van a matar. No, la serpiente va a dormir mi tortuga. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado y queréis más, ya sabéis. Like favorito, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.